Ok, todo listo. Ahora sí, todo listo. Perfecto. Disculpen si me atoro, sí. Si empiezo a toser un poco, es que acabo de levantarme. Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo video. Esta vez de Brawl Stars. El día de hoy, es el segundo día. Bueno, lo que estaba diciendo es el segundo día con respecto al día de, bueno, de la celebración de Año Lunar. Y el regalo que nos están dando es una caja grande. Ok, lo recogemos. Y tenemos puntos de fuerza para Griff. Puntos de fuerza para Piper. Y tenemos un artículo restante. Cuenta regresiva de 10 segundos para ver de qué se trata este nuevo artículo restante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí vamos. ¡Órale! ¡Sí! ¡Epa! Pa' la bolsa. Pa' la bolsa, papá. Se viene con nosotros Belle, como nueva Brawler francotiradora. Bueno, leemos. Nuevo Brawler. Belle. Tipo francotiradora. Belle suscita adoración entre los miembros de su banda mientras su electrorrifle insufla terror a sus rivales. Tomamos screenshot. Ahí está. Y me tocó ver el papús. Híjole. Ah, por cierto, ya que estamos aquí, vamos a probar a Piper Lunar. Porque no quiero hacerle un vídeo exclusivo a su skin. Porque no me lo voy a comprar. Porque no tengo suficientes gemas. Y porque yo me quisiera gastar mis gemas en el Brawl Pass. Pero es que ni siquiera me alcanza para el Brawl Pass. Ey, deja conejito, está bonito. Miren, deja como conejitos. Está bonita la skin de Piper Lunar. Y hay como unas lunas que lo rodean, así como. Como. ¿Cómo se llama esto? Así como la luna rodea a la Tierra por la gravitación. A Piper Lunar le rodean lunas por su gravitación, supongo. Algo así que habrán querido decir. Que no hay ninguna oferta que me interese. Y bueno, el regalo del día de hoy con respecto al año nuevo lunar fue una caja grande. Y me tocó a Belle. Así que lo vamos a tomar el screenshot y estaré haciendo próximamente un video donde la esté estrenando a esta nueva Brawler Belle. Pero bueno, para no dejar el video tan corto y poco entretenido, vamos a estar haciendo una misión. Vamos a hacer esta misión de infligir puntos de daño. Y para. Lo siento, estoy algo ronco. Y para hacer esta misión, es muy bueno el Brawler Sprout. Bueno, específicamente para este mapa, porque. Como hay solo dos espacios, si te puedes poner al medio y puedes o sea, como hay solo dos espacios, uno puede rodearlo.
¿Por qué no funciona el gadget? Bueno, ya activa el gadget. Qué extraño. No digo que Amber no sea buena, simplemente que yo tengo Amber a 700 copas, no manchen. Hey, ¿cómo no le dio eso? Okay, infligió una buena cantidad de daño. Pero yo quiero infligir más. ¿Qué tal si me pongo Mortis? Por los jajas. Bueno, no voy a ponerme Bell porque yo pruebo los Brawlers en un vídeo específico. O sea, cuando me toco un nuevo Brawler, le hago un vídeo específico para dedicarle mi tiempo a ese Brawler y poder probarlo específicamente ese Brawler. Así que vamos a estar probando a mi nuevo Brawler Bell en una próxima, en un próximo video mejor. Ok. Ese compa ya está muerto. No más no, le han avisado. Sí, mis estimados, soy bueno con Mortis, ¿qué puedo decir? Bueno, he aprendido a ser bueno con Mortis porque lo juego mucho en Balloon Brawl. ¡Vámonos! Ahí está. Pero wey, relévame. Necesito recuperar vida para poder atacar. No, no puedo, no puedo, tengo que recuperar vida. Hijo de su mamá. Se me cuidan. Ok, nos vamos. Vámonos que 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 nos vamos. Ahora, ¿quién es el que le van a decir May Mortis, ¿A quién le van a insultar de esa forma? A mí no. Híjole, un Mortis de lado oponente. Pero mamacita, no te vayas para mi lado. Así es, señores y señoras, yo le puedo hacer counter
de Mortis o otro Mortis. No puedo irme para allá, no puedo. Rayos. No, 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 espérate, espérate, espérate. Tengo que recuperar vida. Ay, aprovecho ese bus. Bueno, por si acaso, el gadget, ¿no? Hay chanclas. Vámonos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, Tara. Corre, corre, corre. Corre, mamacita, que te atrapan. Pero no entiende, no hace caso. Y este tampoco hace caso. Chale, ya se dieron cuenta de mi presencia. Corre, 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 corre. Vámonos, que nos vamos. Bueno, yo quería embaucar. Ay, ¿cómo se dice? Embaucarles. Pero no se pudo. Bueno, una más. Ya para llegar a 700 copas. Y de paso, dar por terminado el vídeo. Porque la verdad, para hacer esa misión, voy a necesitar varias partidas con Mortis, pero eso sí, no estoy perdiendo, ¿eh? Tampoco es que no esté haciendo nada, que yo también he hecho algunas kills. Se ha notado ahí en la misión que yo he estado haciendo las respectivas kills, porque me han estado sumando puntos para la misión, porque la misión me está pidiendo infligir daño. Ok. Ok, vamos bien, entre comillas. Necesito recuperar vida. A ver si me dejan recuperar vida. Híjole, no, me dio. Ok, entramos. Ah, pero él gastó en murciélago, yo no gasté. Esa es la diferencia entre ese Mortis y yo. Híjole, no, no, espérate. Pero nosotros vamos ganando, ¿qué pedo? Carnales, vamos ganando, no, no, no estén tristes. Ok. Bueno, ahora no vamos ganando. Uf, casi, casi, casi. Bueno, ya que vamos a terminar la misión. Hay que terminar la misión una vez por todas. Claro que sí. Cállense, ustedes no saben jugar. Me están disparando porque piensan que soy mal Mortis. Ahora, ¿quién es mal Mortis, eh?
Bueno, ese no fue mi culpa. Se supone que están viendo que hay una Penny ahí y hubieran escapado. Jiji. No, 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 que estás yendo sola. Mamacita, ¿no estás viendo que hay un montón de brawlers allá adentro? Híjole, no. Yo escapo. Tengo que generar vida. Ok, entramos. Entramos, Popancla. No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate que me muero. Voy a regenerar la vida acá. Y voy a ir por esa Penny. Espérate, espérate, espérate. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame este amor. Ya está, me hice la doble kill. Para los que dicen que soy mal Mortis. Vale, la mamacita. Hemos ganado. ¿Qué me falta para hacer la misión? No, qué va. Pero bueno, ya, uno más. Y de paso llego a 700 copas. Rayos, que recién me he levantado. Pero bueno, es una gran sorpresa que me haya tocado ver. Pero que hace un poco en este tipo de partidas. Bueno, no importa. Escapamos. Bueno, hicimos una kill por lo menos. Chale, espérate. ¿Y por qué no me curas a mí? Chiste. Bueno, iba a decir chistoso, pero dije chiste. ¿Qué le vamos a hacer? Unta, unta. ¿Pero dónde está el tic? Ah, está atrás. Bueno, ahora sí el tic está ahí. Hijo, su mamá es el tic. Uf, no, está difícil esta partida. Más que nada porque ese poco no me está curando a mí, se está curando a sí mismo. No manchen, ese tic, adiós. No, espérate, ya lo apachurraron. Rayos, iba a lanzar murciélagos. No me alcanzó. Pero terminamos la misión. Ahí está, terminamos la misión. Recogemos esto. Y hasta aquí nomás estaremos dejando el video del día de hoy. Lo que hemos hecho hoy es celebrar el segundo día del aniversario de Feria Lunar o algo así, con respecto a Brawl Stars, en el cual nos tocó dentro de la caja grande que nos han regalado Bell. Y además que hemos hecho una misión del Brawl Pass. Hasta aquí nomás estaremos dejando el video del día de hoy. Espero que os haya gustado. Y si fue así,
No olvides dejar un buen pedazo de like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que hago un nuevo vídeo o un nuevo video. Porque si no activan la campanita, YouTube nunca les avisará cada vez que hago un nuevo vídeo o un nuevo video. Con algo más que decir, que voy a seguir haciendo misiones. Nos vemos hasta la próxima. Soy Kairon-san y nos vemos hasta la próxima. Sa, yo, nara.